¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí para hablaros de la colección de estas navidades de Kiko, la colección Cosmic Starlets. Y bueno, os cuento un poquito cómo ha surgido lo de haceros este vídeo, porque es un tanto curioso, al menos para mí. Hace cosa de unas semanas, o ya más bien un mes, y yo diría que un mes ya, recibí un email desde Kiko Italia diciéndome que tenían un regalo navideño para mí y que, bueno, pues que les diera mi dirección para hacérmelo llegar. Yo me extraño un poco porque aunque sí que he visto que en alguna ocasión han enviado cosas a algunas bloggers españolas, conmigo nunca se habían puesto de acuerdo y bueno, no me ofrecieron hacer una colaboración, sino que era enviarme un regalo. Y bueno, me pareció un tanto curioso, pero yo les di la dirección, hombre, a caballo regalado, no sé. Y que una marca como Kiko se ponga en contacto contigo, pues es todo un halago. Entonces les di mi dirección. Pasaron varias semanas, no sabía nada. Y tampoco, yo qué sé, le di más importancia. Dije, pues bueno, a lo mejor no me envían nada las personas. La cuestión es que hace, pues nada, la verdad que muy muy poco, tocaron a mi timbre y me traían el paquete de Kiko. Y esto fue lo que me trajeron. La bolsa está llena. Llena, toda de cosas de la colección Cosmic Starlets. Y bueno, encima de que la bolsa ya viene llena, tiene un montón de detalles navideños que me han encantado. Como el... ¿cómo se llama esto? El bastón. El bastón de caramelo, el espumillón con esto. Luego viene un face chart y una pequeña carta con una pincita de Papá Noel. A ver si se enfoca. Que es una monada. Bueno, la cartita que me enviaron. Un face chart. Bueno, la verdad es que aluciné, ¿para qué voy a decir mentiras? Aluciné. Y bueno, pues he estado probando las cositas un poco, lo que me ha dado tiempo estos días, y me apetecía mucho enseñaros las cosas que me han enviado para, bueno, pues para enseñarosla, para que las veáis, por si os gusta algo y lo queréis pedir para Navidad o Reyes, bueno, esas cositas, y bueno, pues para que conozcáis un poquito mi opinión sobre los productos de la colección Cosmic Starlets. Antes de comenzar a enseñaros las cositas que tengo y mi opinión sobre ellas, comentaros así un poquito en general la colección. La colección se llama Cosmic Starlets, como os decía, y está inspirada en cuatro tipos de mujeres diferentes que pueden haber, ¿no? Que son la romántica, la seductora, el espíritu libre y la inocente. Yo realmente no me siento identificada con ninguna de ellas, pero bueno, pues Kiko nos dice que podemos seleccionar cositas de cada una de estas mujeres y crear nuestra propia personalidad o tener nuestra propia personalidad a través del maquillaje y los cosméticos que componen la colección. La colección es una colección amplísima, de hecho siempre Kiko saca colecciones de Navidad amplísimas y está dividida en tres partes: los Holiday Gifts, que son, pues digamos, paquetitos de regalo, que ellos consideran que pueden ser, sí, una opción de regalo, que me parece estupendo. El Holiday Makeup, que son los productos de maquillaje ya más individual. Y luego la parte de Skincare and Fragrances, que son pues las colonias, productos para rostro y otras cositas así que han sacado en la cole. Tengo que deciros que me veo súper roja en el visor de la cámara y es porque los envases de los productos se están reflejando con la luz y se me proyectan en el rostro, pero bueno, que estoy bien, ¿eh? Que no me pasa nada. Y bueno, pues os voy a empezar a enseñar las cositas, os cuento, y voy a comenzar por los ojos. Y me ha llegado esta paleta de la gama Night Sky, que hay dos, y yo tengo la 02 Neutral to Elegant, esta de aquí. Bueno, tengo que deciros que esta paleta estuve a puntísimo de comprármela en el Black Friday, porque ya sabéis que Kiko para el Black Friday puso 30% en toda la tienda, y ya la tenía vista y dije, bueno, pues si eso me la cojo. Y llamadme intuitiva o lo que queráis, pero dije, ¿y si me la envían ellos? Como si hubiera tenido una revelación, decidí finalmente no comprármela, y cuando me llegó el paquete y vi que era justo esta paleta, flipé, dije, yo sí que sé, vaya. Bueno, es esta de aquí, os enseño que lleva aquí, bueno, como un plastiquito que cubre con una esponjita de dos puntas que se me acaba de caer al suelo, no pasa nada. Y esta es la paleta, os la enseño así, aunque aún así deslumbra. Y bueno, la verdad es que la paleta tiene unos colores monísimos. Un tono marrón muy muy clarito, un tono marrón más medio, un verde con brillitos precioso, un gris, aquí la zona toda de grises, un morado y un rosado perlado. Los colores son una monada. Os voy a hacer swatches. Aquí tenéis los swatches de la paleta y aquí es donde se empieza a desinflar la cosa. Porque como podéis observar, muchos tonos tienen una pigmentación bastante escasa y sinceramente son unas sombras bastante maluchas.
Tienen una textura súper sedosa al tacto. Yo tengo que decir que cuando las swatché en la tienda me gustaron, por eso tuve intención de comprármela. Pero una vez que ya la he tenido, las he utilizado y demás, uff, lo siento mucho, pero ha sido una total decepción. Sombras a las que cuesta muchísimo darles intensidad, que se pierden muchísimo al difuminar. No. Y eso que siempre las he usado con prebase, ni siquiera las he probado sin prebase, pero definitivamente no. Me parecen unas sombras bastante flojas, bastante flojas. Y bueno, pues sintiéndolo mucho, muy agradecida a Kiko, por supuesto, pero esta paleta no os la recomiendo en absoluto. Vale 19,90€, que no es que sea tampoco súper barata. Y bueno, pues para mí, relación calidad-precio muy mala, y vaya que no. Aunque valiera 5€, tampoco me convencería, lo siento. Otro producto para ojos es este eyeliner o lápiz doble de la gama Double Glam Eyeliner en el tono 116, que bueno, tengo que decir que estos lápices de Kiko yo ya los conocía, ya tengo de hecho algunos, los han sacado en varias colecciones y esto sí me gusta mucho de hecho. Son unos lápices súper blanditos que cuando se fijan, cuando se secan se fijan, mejor dicho, además los colores suelen ser muy bonitos y estos en especial son preciosos. Por un lado lleva el tono morado, que es súper bonito, un morado con destellos precioso, voy a hacer unos swatches aquí generosos, y por el otro un tono verde preciosísimo también. Estos sí que son bonitos, bonitos. Aquí los tenéis, la verdad es que son súper bonitos, pigmentan súper bien, como os digo se fijan muy muy bien, pero son blanditos, se pueden trabajar, así que este producto sí me gusta y me gusta mucho. De hecho os lo recomiendo, yo tengo alguno de estos incluso mate, también de lápiz doble de otras coles de Kiko, y genial, la verdad que ninguna queja. Y su precio es de 6,90€. Otro producto para ojos que me han enviado es este producto doble también, se llama Cosmic Glam Cajal Eyeliner Duo, y es que bueno, lleva dos partes, por un lado la parte de aquí, que es el cajal, este es el tono 4, que es el negro, pero sé que hay más colores. Y bueno, la verdad es que es bastante, bastante negro, pigmenta bastante bien en la waterline, eso sí, os recomiendo, no os lo recomiendo si sois de ojo muy húmedo, ¿vale? Si tenéis el ojo muy húmedo no os lo recomiendo porque entonces no os va a pigmentar bien, pero si tenéis el ojo normal que no os llora demasiado ni nada de eso, sí que os lo recomiendo. Y por el otro lado lleva un eyeliner líquido. Ya sabéis que yo no soy nada, nada, nada fan de los eyeliners líquidos, pero nada, y de hecho, sintiéndolo mucho, tampoco de este, porque aunque la fórmula es buena, se seca rápido y queda mate, ahora lo vais a ver brillante, pero cuando se seca queda mate, no me apaño, es que no me apaño, lo siento. Me puedo hacer el eyeliner con los ojos cerrados, con un pincel y gel liner, pero con estos líquidos no me aclaro nada, 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 lo siento mucho. Y su precio es de 7,90€. Para el rostro me han regalado, os incido un poco en que es un regalo porque a mí ellos en ningún momento me han pedido que haga ningún vídeo ni nada. O sea, regalo, punto. Yo les di las gracias, me dijeron que lo disfrutara y ya está. Es que quiero decirlo porque no es una colaboración. Yo ya sabéis que cuando hago una colaboración la hago y lo digo. Pero en este caso os lo enseño porque quiero. Y bueno, pues como os digo, me han regalado dos iluminadores. Uno de ellos, este de aquí, que es de la gama Dazzling Highlighter, en el tono 04 Bright Rose, que es un stick. Es un iluminador en stick. De este estilo también ha tenido Kiko, yo tengo alguno. Y bueno, tengo que decir que el color es una monada, no una mega monada, pero una mega monada, a ver qué tal se ve. ¿Lo veis? Es un tono como entre doradito, rosado, no lleva purpurina, pero sí, como veis, ¿veis ahí a la luz? ¡Qué bonito! Queda precioso y lo llevo puesto. Ya sabéis que yo con los iluminadores en crema tengo mis reservas. ¿Por qué? Porque aunque lo he aplicado cogiendo con un pincel y de manera súper sutil, sí que me ha movido un poquito el polvo y demás que yo llevaba aquí en esta zona. La verdad es que no se aprecia en exceso, pero yo de cerca lo sé y lo veo. Y bueno, pues eso es algo que ya sabéis que hace que yo no utilice demasiados iluminadores en crema y otro tipo de productos en crema. Para otra cosa que me ha encantado el iluminador es para iluminar la zona del lagrimal. Me parece que le da un punto precioso. Así que este producto sí que me ha gustado mucho, me parece que tiene buena calidad. Ya que yo tenga mis reservas a la hora de utilizar productos en crema, pues bueno, es una cosa mía, por mi tipo de piel, por mi estilo de maquillarme y demás, pero bueno, bonito es, a raudales, y queda precioso. Y tiene un precio de
6,90, me parece que está muy bien. Y el otro producto iluminador que me han enviado para rostro, aunque en realidad no es para rostro, es un body powder, un polvo para cuerpo, pero bueno, yo lo he metido aquí en la sección rostro. Es posiblemente uno de los productos más vistos de esta colección. Yo de hecho cuando salí a la venta, la mayoría de fotos que veía la gente era con esto. Esto de aquí. Esto lleva aquí dentro iluminador en polvo y una mega brocha enorme, es enorme. Para que os hagáis una idea. Y esto lo que tienes que hacer es simplemente girarlo un poco. Lo giras un poquito y entonces el polvo empieza a salir. Yo tengo que decir que a mí este producto me parece una soberana chorrada. O sea, hablando en plata, yo no me ilumino el cuerpo. No sé, ¿dónde vas? Además tiene bastante brilli. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Alguien ha ido alguna vez a una fiesta y ha visto a gente con brillos por el cuerpo? No sé, yo a no ser que sea bailarina o algo así, no lo concibo. Pero bueno, es que sé que ha tenido un montón de éxito, ¿eh? Es que lo sé, que mucha gente, wow, qué precioso, no sé qué. Y yo sinceramente ya desde el primer momento fue como. Y cuando lo vi, pues me entró un poco la risa porque dije, jolín, pues precisamente esto no me emociona en exceso. Pero jolín, es un regalo, quiero dejarlo claro, estoy súper agradecida, Kiko. Es que habrá quien me diga que soy una desagradecida y para nada. Pero bueno, como yo no he elegido los productos, entenderéis que algunos no sean muy de mi estilo. Y yo siempre os soy sincera, así que no os voy a decir, me encanta, me chifla, lo adoro, me voy a untar de brillos, porque sería mentiros. Es que a mí este tipo de producto no me va nada, no me va nada. Y es que vale 19,90€. Sinceramente, no lo entiendo, pero bueno, a quien le gusta el brilli, para ti. Paso a enseñaros las cositas para labios y al igual que antes os comentaba que bueno, pues con algunas cositas no me han acertado mucho el gusto, en esta parte tengo que decir que me han acertado totalmente, me encanta todo. Y bueno, pues empiezo enseñándoos este set que se llama Angel Kiss Set Champagne and Strawberries, que es un kit de bálsamo labial y exfoliante labial también. Me parecen ideales, creo que el año pasado ya sacaron. Y bueno, tengo que decir que este huele increíble. Lleva un bálsamo labial bastante reparador, tengo que decirlo, bastante bueno. Me parece un muy buen bálsamo de labios. Deja un color súper sutil rosita, pero nada, prácticamente inapreciable. Y el exfoliante, que es súper chulo. Que a veces me preguntáis por exfoliantes de labios, pues mira, ahora en Kiko tenéis estos, además bastante grande. Este tiene 20 gramos, está muy bien, esto dura muchísimo. Y el bálsamo, no os he ido diciendo cantidades, pero bueno, ahora os las digo, ala. Tiene 3 gramos, el bálsamo ya más normalito, pero bueno, me parece una cucada. Este además es un ser rollo regalo y me parece una cucada para añadirlo a un regalo. Yo qué sé, le compras a alguien algo de ropa, pues el set este para acompañar me parece genial. Y bueno, su precio es de 11,90. Me encanta, me parece genialísimo. Y bueno, hablando de regalos, os enseño también este set. Se llama Innocent Desire Lip Gloss Set. No tiene número ni nada, yo creo que es el único que hay. Y bueno, viene en esta especie de pitillera. Yo no fumo, pero me recuerda mucho a las pitilleras. Y vienen 3 labiales en formato Jumbo Glossy. Súper monos los 3, pero súper monos. El 1, el 2 y el 3. Voy a hacer los swatches. Bueno, pues aquí tenéis los swatches, la verdad es que los 3 son monísimos, los 2 tonos más nudes, el 1 y el 2 me encantan, ya sabéis que me encantan los tonos nude glossy, me parecen una monada, y el rojo es más potente, pero bueno, para darse un día un toquecito de color así e ir cómoda y demás, también me parece una monada, así que con estos, genial, súper contenta. Y el precio es de 15,90€ y bueno, pues me parece genial, al igual que decía antes, para acompañar un regalo o incluso para un amigo invisible o algo así, me parece una cucada. Más cositas, bueno, os enseño que me han enviado este otro set, que hay creo que varios, este es el tono 02, se llama Temptress Lip Set 02 Tasteful Cyclamen, que es un labial más super filador. Ya sabéis que Kiko lleva unas cuantas temporadas en las que suele sacar labiales y perfiladores a conjunto, ya sea de manera individual o juntos. Y bueno, a mí es algo que me encanta, porque así sabes que tienes el perfilador perfecto para ese labial. Y bueno, como os decía, este es el tono 02, es el que llevo yo hoy en los labios, el conjunto. Y bueno, pues os hago swatches, el perfilador es retráctil, tiene muy buena pigmentación, bastante lámina, es, iba a decir, bastante dureza. Lámina pigmenta súper bien, pero sí es cierto que no es una mina excesivamente cremosa.
Cosa muy buena por otra parte, porque así no se nos parte, que sabéis que este tipo de lápices lo malo que tienen es que como ejerzamos mucha presión, lo normal es que nos lo carguemos. Y el labial es tipo, iba a decir satín, pero bueno, es más jugoso que un satín. Es súper bonito, es más rollo a lo mejor un Amplify de MAC, sí, ese estilo. Y bueno, el color me parece precioso, es un rosa rojizo fresón, algo así. Súper mono, súper súper mono. Y tengo que decir que se lleva hiper cómodo en los labios y dura un montón. Aunque no es mate ni nada de eso, dura un montón en los labios, contentísima. Y el precio de este set de labial más perfilador es de 10,90€. Y ya por último de los labios os enseño que me han enviado uno de los Lip Lacquer que han sacado en esta colección. Es el tono 04 Innocent Sangría. Y es un labial líquido, pero en este caso no son mates como era en la colección Midnight Siren, en la colección anterior, sino que son de efecto lacado, ¿vale? De efecto un poquito más gloss o vinilo o algo así. Y bueno, el color es muy del rollo del labial que os acabo de enseñar. Es ese tipo de rosa. Bueno, me parece súper bonito. Es súper bonito. Lo bueno es que me sirve el perfilador también para este. Son muy similares, quizá hubiera preferido que me hubieran enviado otro color para no tener dos labiales tan similares de la misma colección. Pero bueno, bonito es un montón y la verdad es que el efecto este lacado en los labios sé que asusta un poco, porque a lo mejor si vas a dar besos a gente, ahora son fiestas, esas cosas, puede ser que les manches, pero queda tan chulo, no sé. Me ha gustado un montón también, la verdad. Y el precio de este es de 6,90€. Para uñas me ha llegado este set de esmalte más top coat de efecto gel. Es el Perfect Star Gel Duo en el tono 01 Translucent Beige. Bueno, os enseño la cajita porque me hace mucha gracia que tenga aquí como para colgarlo en el árbol. Me resulta muy mona. Y a ver que lo abro y os lo enseño. Bueno, me encanta, me encanta. O sea, lo llevo hoy. Es este de aquí ya, os lo enseño. Este es el esmalte. Es un tono nude precioso con unos reflejitos como dorados. Es súper bonito, pero súper, súper bonito. Me encanta. Y bueno, el top coat es un top coat transparente. Un top coat transparente, que bueno, ya sabéis que hacen ese efecto muy brillante y que nos dura un poquito más y tal. Yo no había probado esta gama de esmaltes de Kiko, los de UV, estos que ahora ha sacado todo el mundo. Y bueno, por el momento estoy muy contenta, muy contenta. Y el color me parece súper bonito. Ya sabéis que me encantan los esmaltes nude, así que bueno, cuando lo vi, de hecho fue lo primero que abrí. Cuando abrí la bolsa, lo primero que saqué fue esto y fue como, me encanta. Y bueno, de verdad que me encanta mucho. Y su precio, van las dos cositas juntas en la caja, es de 7,90€. Y bueno, ya por último, sí, ya por último, mogollón, ya veis, me han enviado también este set de fragancia, que es el Fire and Temptation Essence Set. Como os decía antes, hay una parte de fragancias y cuidado facial. Y bueno, pues este es el que me han enviado a mí. Es súper gracioso lo de la goma, pero súper gracioso. Y este lleva una vela, una colonia Rolón y un body milk o body, sí, body lotion, que huele, ya me está viniendo el olor, de hecho es que toda la bolsa, todo el paquete olía a esto, brutal, cuando abrí el paquete fue de repente como, qué bien huele, y bueno, huele increíblemente bien, es súper fresco el olor y a la vez como súper sexy, sí, creo que esa es la definición, fresco y sexy, y de verdad, que me parece chulísimo para un regalo, para lo que queráis, me parece una chulada y os recomiendo echarle la nariz porque de verdad huele muy 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 bien y su precio es de 19,90€. Y bueno chiquis, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis pasado un ratito entretenido, que os haya servido para conocer mi visión de esta colección de Kiko. De verdad muchísimas gracias a Kiko por el regalazo, todavía estoy flipando, y muchísimas gracias por supuesto a todos vosotros por estar por aquí, por seguirme día a día, por vuestro apoyo y por todo, todo, todo. No olvidéis echar un vistacito a la cajita de info donde os dejo pues los nombres de todos los productos, links de interés, mis links a redes sociales, seguidme si os apetece, suscribíos al canal si no lo estáis, dejarme vuestro me gusta, vuestro no me gusta, lo que os dé la gana, y por supuesto también espero vuestros comentarios, ¿vale? Así me contéis qué os ha parecido la colección, si tenéis alguno de estos productos o vuestra opinión, todas esas cositas de siempre. Y bueno chiquis, estoy pensando que creo que ya no nos vamos a ver hasta pasada Navidad, aunque yo voy a seguir subiendo vídeos
como habitualmente. Así que aprovecho y os deseo una muy, 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 muy feliz Navidad. Pasarlo genial la noche de Nochebuena, disfrutar de la gente que os quiere, a la que vosotros queréis, de los regalos, de los abrazos, del champán, de todo, disfrutar de todo, de todo, de todo, de todo. Y nada, muy feliz Navidad, ser felices, que es lo que importa en esta vida. Un besazo enorme a todos y nos vemos muy, muy pronto en un próximo vídeo. ¡Mua! ¡Feliz Navidad!